bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo de la última etapa del viaje del Papa Francisco a Cuba y los Estados Unidos, el viaje más largo que ha realizado hasta ahora en su pontificado. Soy Alejandro Bermúdez para darle la bienvenida aquí en Filadelfia, la tierra del amor de hermanos, y estoy con mi querido amigo, el Padre Santiago Martín. Padre, gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Alejandro. Estos días hemos estado trabajando, preparando este momento que es, como dices, la cumbre del viaje, que en realidad el Papa ha venido a Estados Unidos por este motivo, la Jornada Mundial de la Familia, que ha sido precedida por el Congreso Mundial de la Familia. Hoy llega a Filadelfia. Filadelfia, como acaba de decir Alejandro, es la ciudad del amor fraterno. Bueno, ahora estoy seguro de que los de aquí tienen un gran reto, porque la acogida en Nueva York ha sido espectacular. La misa de ayer en el Madison Square Garden fue extraordinaria. La simpatía de este hombre tan extrovertido que es el Cardenal Dolan hizo que el pueblo neoyorquino se volcara con el Papa. Esos dos minutos largos de aplausos fueron también algo necesario. Si el Papa tenía algún recelo hacia Estados Unidos, si lo tenía, estoy seguro de que se le ha quitado. Y si los norteamericanos tienen algún recelo hacia el Papa, seguramente también se le ha quitado. Ayer fue un encuentro realmente emotivo, aparte de muy importante el encuentro en las Naciones Unidas. Así que ahora los de Filadelfia tienen ese reto, a ver cómo superan la acogida calurosa que le dieron ayer en Nueva York. Yo creo que va a ser muy difícil porque la acogida en Nueva York fue absolutamente espectacular y efectivamente coincido contigo, padre. Hay que recordar que esta es la primera vez que el Papa Francisco viene a los Estados Unidos. En consecuencia, podía tener ideas de una iglesia tal vez un poquito más formal, más rígida, más fría, como algunas en el norte de Europa, una iglesia que probablemente no tenía suficiente vitalidad. Ayer vio lo que es esta iglesia. Efectivamente, hay orden, hay disciplina, pero la explosión del amor viva se ha hecho sentir. Ahora, creo que Filadelfia tiene una ventaja a su favor y es la cantidad enorme de latinos y de fieles de todo el mundo que han venido a la Jornada Mundial de la Familia. Tú has estado aquí, padre, en estos pasadizos en los que estamos acá viendo el rostro de la Iglesia Universal como en pocos lugares y en pocas ocasiones se ve. Y ¿cuál ha sido tu percepción de lo que se vivía aquí? La mía ha sido absolutamente positiva. Y mi experiencia, porque tú formas parte del dicasterio que ha coorganizado este evento, mi experiencia es que esta, como se dice en toros, esta Jornada Mundial de la Familia se ha llevado orejas y rabo. No sé cuál ha sido la tuya respecto de este pueblo que ahora se ha trasladado allí a donde se va a encontrar con el Papa. Bueno, creo que hay que decir que este Congreso Mundial de la Familia que termina, que concluye con la Jornada Mundial de la Familia, que son cosas distintas pero que siempre van unidas, tiene una singularidad especial que nunca ha ocurrido. Se está celebrando en las vísperas de un sínodo sobre la familia. Por tanto, de alguna manera es un presínodo. Y es un presínodo, de alguna manera, no oficialmente, ¿verdad? Pero es un presínodo, es un congreso donde se muestra la vitalidad de la familia, es decir, no es una teoría sobre la familia, debería ser, sino la familia es. La familia, esto es la familia católica. Pero una familia enamorada de la familia, o sea, no una familia en crisis, la familia católica, no, una familia viva, aunque sea una minoría en el conjunto de la sociedad, depende también de los países, y que está enamorada de la familia, y que incluso ante las cuestiones difíciles que aquí se han planteado, homosexualidad en la familia, por ejemplo, estuvo una madre con su hijo dando su testimonio, divorciados, vueltos a casar, hijos con problemas de droga o con problemas de alcohol, incluso ante eso, la familia sana acoge a esas personas, pero los acoge con caridad y con verdad. Creo que esta es la característica. Tenemos en este momento la llegada del Papa a Filadelfia. Ahí lo recibe el arzobispo Charles Chaput.
es el regalo de cumpleaños del arzobispo Charles Chaput, padre. Hoy día está hoy es cumpliendo cumpleaños. Años. Hoy día es cumpleaños del arzobispo Chaput. Está ahí también Monseñor el arzobispo Paglia, Paglia que es el efectivamente presidente de familia, del Consejo de la Familia. Así es, y que son los coorganizadores, aunque claro, también el peso titánico, digamos, de la organización ha recaído fundamentalmente sobre la arquidiócesis de Filadelfia, y creo que ha hecho un trabajo magnífico, ¿no? Ahí está el Papa llegando a esta última etapa suya en Estados Unidos, en Filadelfia. Lo recibe una familia. Recordemos que aquí el gobernador del estado de Pensilvania y el alcalde Natter de la ciudad de Filadelfia han sido copresidentes del comité organizador de este evento, para demostrar que este evento es un evento asumido por todo el estado, no solamente por la iglesia como una institución, digamos, separada de la sociedad, ¿no? Estaba también saludando al Papa el obispo auxiliar de Filadelfia, que ha estado presente todos los días trabajando de lleno en el Congreso de la Familia. Ahí está el alcalde Natter, ese es el alcalde de la ciudad de Filadelfia, es su esposa. El gobernador es un evangélico del Partido Demócrata, sin embargo ha presentado con mucho cariño a su esposa y sus hijitos, ¿no? Tres hijos. Y ahora saluda a las distintas personalidades del comité organizador y del Estado. Congresistas, asambleístas, senadores. Filadelfia es una diócesis de antigua tradición católica. Aquí cerquita está Baltimore, que es donde empezó la Iglesia Católica en Estados Unidos, la primera diócesis. Y los católicos, sobre todo los católicos irlandeses, tuvieron una fuerza considerable en esta ciudad, en Pensilvania. Es sí. Verdad que desde entonces ha llovido mucho, pero buena parte todavía queda. Ha llegado menos que a otros sitios la inmigración latina, debido sobre todo a que este es un estado industrial, como el vecino de New Jersey, y por eso quedó muy afectado por la crisis económica ligada a la ubicación de empresas en nuevas economías emergentes, como China o como India. Se ve la ciudad rodeada de fábricas, algunas de las cuales están cerradas. Claro. Y esta fue una iglesia, además, a los católicos les costó mucho adaptarse. Sin embargo, esta es la iglesia que dio el primer santo en la tierra norteamericana, Juan Nepomuceno Newman, predecesor de Chaput, obispo, segundo obispo de esta ciudad, y también a la gran Saint Catherine Drexel, es la hija mayor de un protestante multimillonario que era propietario del sistema de vías ferroviarias más grande de los Estados Unidos en su época, y que le costó mucho absorber dos golpes, uno seguido del otro, que fue primero la conversión de su hija al catolicismo y en segundo lugar la decisión de no solamente convertirse en religiosa, sino fundar una congregación religiosa dedicada a la evangelización de los nativoamericanos y de los afroamericanos. Los santuarios de Juan Nepomuceno Newman y Catherine Drexel están en esta diócesis y son sucesivamente el primer santo canonizado, aunque había nacido en Checoslovaquia, el primer santo canonizado en los Estados Unidos, y Saint Catherine Drexel la primera norteamericana nativa canonizada, mujer, ¿no? Porque la precedieron Frances Cabrini y la hermana Duchesne, pero son sucesivamente italiana y francesa. Ella es la primera canonizada, siendo de los Estados Unidos, la canonizó el Papa Juan Pablo II. Entonces es efectivamente una iglesia que tuvo tiempos mejores, pero que definitivamente sigue teniendo un papel primordial en la tradición, en el imaginario católico norteamericano. Sí, bueno, y creo que con Monseñor Chaput, esa iglesia diocesana
vuelve a haber un tiempo bueno, porque es un gran personaje y está elevando mucho la moral de los católicos en esta diócesis, que fue, como otras, muy castigada por los escándalos de la pederastia. Así es, efectivamente. Él acaba de recibir este año, en septiembre, a la promoción de postulantes al seminario más grande de los últimos 25 años. En consecuencia, desde que está aquí en la diócesis, hay varios signos de renovación, y creo que una visita pontificia no podía venir en mejor momento en esta dinámica. Monseñor Chaput tiene 70 años, él señala, me quedan 5 años más de trabajo, si es que Dios me concede todos esos 5 años, y quiero que esos 5 años sean de verdadero fruto. No, acá tenemos, el Papa estaba desplazándose y se bajó del vehículo en el que estaba desplazándose para saludar a esta persona discapacitada. Podemos ver la emoción de la mamá y todo el tiempo que el Papa le dedica a la religiosa que lo acompaña. Qué bonito momento, padre. El Papa pidió parar el cochecito este en el que está, que como decía el padre Lombardi en una conferencia de prensa, si quieren identificar al Papa en la larga hilera de vehículos, busquen el más pequeño, ¿no? Porque los vehículos de seguridad norteamericanos son enormes. El Papa está en este coche pequeñito. Es un Fiat, no es un Fiat 500, pero es un Fiat bastante humilde. Me imagino, eso sí, que será un coche blindado, ¿no? Porque es necesario para la seguridad del Santo Padre. Dios quiera, nos tiene un poco preocupados. Sí. Nosotros, padre, nos vamos a un pequeño corte y regresamos tan pronto tengamos imágenes del primer evento que espera al Papa aquí en Filadelfia, la misa en la histórica Catedral de San Pedro y San Pablo en Filadelfia, el día del cumpleaños de su arzobispo, en el marco de la Jornada Mundial de la Familia. Ya volvemos, no se vayan.